Bienvenido una vez más a este espacio Café Carismático, pasión en cada sorbo. Soy tu anfitrión y amigo Andrés Rueda. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des like, a que compartas y sigas evangelizando. Estamos en este ciclo, la enseñanza guadalupana, en este tema titulado El acontecimiento guadalupano, modelo evangelizador. La Virgen de Guadalupe, estrella y guía de la evangelización en nuestro continente. Escuchemos el evangelista Lucas en el capítulo 1, verso 39 al 45. Por aquellos días, María se puso en camino y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero, ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque en cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá». Palabra del Señor. Otros textos que puedes checar es Éxodo capítulo 3, verso del 6 al 12 y Apocalipsis capítulo 21, verso del 1 al 5. Punto número 1. María, evangelizada y evangelizadora. El pasaje de la visitación de María, su prima Isabel, hace referencia a la misión evangelizadora de la Madre de Dios desde los comienzos. Pero, ¿quién ha dado a María esta misión de llevar el mensaje de Jesucristo? Ella, antes de ser evangelizadora, es evangelizada. Fue la primera en recibir el anuncio del ángel, el misterio de salvación, de que el Verbo de Dios se iba a encarnar en su vientre. Lucas capítulo 1, verso 30 al 35. Una vez evangelizada, María toma la iniciativa de llevar el Verbo de Dios a todos, a Isabel. Lucas capítulo 1, verso 39 al 45, que es la lectura que acabamos de escuchar. A los pastores, Lucas capítulo 2, verso 16 al 20. A los sabios de Oriente, Mateo capítulo 2, verso 9 al 12. Punto número 2. María, evangelizadora en la Iglesia. Después de Jesús, María es la figura central en los inicios de la evangelización de la Iglesia. En Pentecostés, recibe de nuevo el Espíritu Santo, que la llenó en la Anunciación, Espíritu que anima e impulsa a los discípulos a la acción. En la Iglesia primitiva, comparte la vida de Jesús a los discípulos. Eso mismo hace en diferentes lugares del mundo, como lo hizo en México hace 5 siglos, trayendo el mensaje salvífico de Jesús, su Hijo, a un pueblo que se encontraba en circunstancias especiales. Punto número 3. El nuevo mundo y la misión universal. El descubrimiento de América por parte de Europa puso a la Iglesia en una situación nueva: evangelizar pueblos numerosos que nunca habían oído hablar de Jesucristo. Constituyó la ocasión de realizar la misión ad gentes, llegar hasta los últimos confines del mundo para predicar la buena nueva de Cristo. Suscitó uno de los más grandes y fecundos movimientos misioneros de la historia de la Iglesia. La tarea evangelizadora y misionera del nuevo mundo enfrentó grandes problemas. Influyó la forma en que se realizó junto con la conquista. También la cultura tan distinta y particular de los indígenas, además de los abusos sufridos. El acontecimiento guadalupano hizo posible la unión de dos pueblos a través de la fe de Cristo. Punto número 4. Guadalupe ofrece a Cristo sol que nace de lo alto. María, aparecida en el Cerro del Tepeyac, se hace presente en el pueblo mexica el 12 de diciembre de 1531,
bajo la advocación de Guadalupe en el ayate de Juan Diego. Ese día tuvo lugar el solsticio de invierno, que para las culturas prehispánicas significaba el sol moribundo que vuelve a cobrar fuerza, el nacimiento del nuevo sol, el retorno de la vida. Para los indígenas, el solsticio de invierno era el día más importante en su calendario religioso, día en que el sol vence las tinieblas y surge victorioso. Por eso no es causal que ese día la Virgen de Guadalupe haya presentado a su Hijo Jesús a los pueblos indígenas como el sol que nace de lo alto. Así ellos comprendieron que ella traía en su seno al Dios verdadero. De esta manera, celebrar a Guadalupe es conmemorar el mensaje que leyeron los indígenas en la imagen, la llegada del Dios verdadero a México en un 12 de diciembre. Solsticio. Los solsticios son los momentos del año en los que el sol alcanza su mayor o menor altura en el cielo, y la duración del día o de la noche son las máximas del año respectivamente. Punto número 5. El acontecimiento guadalupano y su repercusión en la evangelización. El encuentro de María de Guadalupe con Juan Diego en la colina del Tepeyac repercutió decisivamente en la evangelización. Iglesia en América sobre el encuentro con Jesucristo vivo, camino para la conversión, la comunión y la solidaridad en América. Exhortación apostólica de Juan Pablo II. Numeral número 11. Por eso el Papa Juan Pablo II afirmó que el rostro mestizo de la Virgen de Guadalupe fue ya desde el inicio en el continente un símbolo de la inculturación de la evangelización, de la cual ha sido la estrella y guía. Numeral número 70. Guadalupe es la primera evangelizadora de América. Trajo la buena nueva. Fue recibida con apertura por el pueblo mexicano, porque llegó como alguien semejante a ellos, para traerles un mensaje de amor y esperanza. Punto número 6. Guadalupe, acontecimiento evangelizador. El hecho guadalupano es evangelizador porque es vehículo de la fe en Dios, en Cristo y en su Iglesia, una fe asombrosa, permanente y viva. Conforma el estilo de piedad de nuestro pueblo. Logra incorporar valores evangélicos a la cultura y formar un vínculo nacional. María anuncia la buena nueva de la fe y el amor, del perdón y de la paz, a través del acontecimiento guadalupano. Vínculo de unión y fraternidad. Se superan las tensiones, propicia el acercamiento y hace nacer un pueblo nuevo. Punto número 7. Guadalupe atrae a todos a su Hijo Jesús. María de Guadalupe, en su misión de evangelizar a todos los hombres y mujeres, muestra la eficacia de la mediación de Cristo. El influjo de Guadalupe fluye de la superabundancia de los méritos de Jesús, depende totalmente de su mediación y de ella saca su virtud. Siendo María mujer de fe, esperanza y de entrega generosa por la caridad, cuanto más es conocida, escuchada e imitada, más atrae hacia Jesús y a su proyecto de salvación. La presencia de Santa María de Guadalupe y el compromiso evangelizador de nuestra fe. Exhortación apostólica SECAM, SELAM 1981, numeral 49 y numeral 50. María de Guadalupe, al traer a Cristo, como lo hizo en la visita a su prima Isabel, es la respuesta histórica salvífica a las necesidades de un pueblo que estaba por surgir, de unos hombres y mujeres destinados a la salvación, de una patria que se abriría a las esperanzas de la Iglesia. Punto número 8.
Evangelización con rostro materno. La Virgen de Guadalupe constituyó para los habitantes del pueblo en nacimiento el gran signo de rostro maternal y misericordioso, de la cercanía del Dios verdadero por quien se vive. Ella invita a entrar en comunión con el Padre. Iglesia en América, numeral número 11. Esto fue significativo para los pueblos americanos, cuya religiosidad posee un tinte profundamente maternal y mariano, y tiene su expresión particular en el rostro mestizo de la Virgen de Guadalupe, que siendo madre de Cristo se presentó también como madre de los indígenas, de los pobres y oprimidos, de todos los que tuviesen necesidad de ella. Punto número 9. Guadalupe, modelo de virtudes e intercesora. La Iglesia, en su labor evangelizadora, invoca a María de Guadalupe como mediadora y protectora. Busca imitarla por ser modelo, especialmente por su elocuente testimonio de vivencia de la voluntad de Dios y de intercesión. Guadalupe manifestó que Dios no requiere de nuestros grandes talentos para llegar al corazón de todos los hombres y mujeres. Necesita más bien que nos presentemos a Él, que le dejemos realizar su plan en nuestras vidas y mostrar por medio de nuestra persona cuánto nos ama. Último punto. Punto 10. Guadalupe, modelo de inculturación. Si en América Latina queremos realizar una verdadera inculturación del Evangelio, hemos de considerar el acontecimiento guadalupano como modelo de inculturación. El Tepeyac y la imagen que la Virgen de Guadalupe dejó impresa en la tilma de San Juan Diego se convierten en el símbolo del Evangelio proclamado en la tierra latinoamericana. Es un Evangelio que respetó el sentimiento religioso del pueblo y de su cultura, que atrajo multitudes al Tepeyac, a diferencia de todo lo sucedido con los primeros evangelizadores. El acontecimiento guadalupano es la proclamación de la buena nueva de Jesucristo, expresada con palabras, símbolos y elementos tomados de la riqueza cultural del mundo náhuatl. Y en el centro de este querigma jubiloso está Cristo, Señor de la historia. Su palabra y presencia están plenamente centradas en el anuncio del único Dios verdadero. Con esto hemos concluido nuestro tema de reflexión del día de hoy, titulado El acontecimiento guadalupano, modelo del evangelizador. Te anexo las actividades individuales y actividades familiares, al igual que la evaluación y el resumen. Gracias por continuar en Café Carismático, pasión en cada sorbo. Soy tu amigo y anfitrión, Andrés Rueda. Te invito a que te suscribas, a que le des like, a que compartas y sigamos evangelizando a través del acontecimiento guadalupano. Dios te bendiga y María de Guadalupe, nuestra madre, interceda por ti. Hasta pronto.